En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Examen de admisión 25 de enero. Universidad de Morelia. Michoacán enfrenta una emergencia nacional más grave que el fenómeno meteorológico que azotó a gran parte del país en septiembre del 2013, declaró en Morelia el diputado federal Silvano Aureoles Conejo. El caso de Michoacán tiene que verse como una emergencia nacional. Bueno, en Michoacán hay una emergencia social más compleja que el fenómeno meteorológico, porque esos fenómenos de esa naturaleza se resuelven con mejor planeación, con inversión y con reconstrucción. Pero un problema de descomposición social, como el que se está presentando y parece ya un hecho difícil de contener en Michoacán, sí requiere que se considere como un hecho de emergencia nacional. Y la emergencia nacional requiere un tratamiento especial. Urgió la necesidad de que se instalen en Apatzingán los poderes ejecutivo federal, estatal, legislativo y judicial para dirigir una estrategia integral que permita recuperar la paz en la región. Que de inmediato se instalen en Apatzingán el titular del ejecutivo federal con su equipo de trabajo y que deberían de acompañarlo los otros poderes. El titular del ejecutivo se tiene que instalar en Apatzingán. Dos, lo tiene que acompañar el Poder Judicial y el Congreso del Estado. Si es necesario que los diputados federales acompañemos, con mucho gusto. Pero no podemos quedarnos valorando de que es una situación focalizada. El coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la Unión consideró que de no haber una intervención inmediata de las instituciones mexicanas para hacerle frente a tiempo a la situación, el Estado podría convulsionar. No hay gasolina, no hay luz en varias partes, no hay distribución de gas, los negocios están cerrados, no hay manera de comprar nada. Oye, no, eso no puede ser. El Estado Nacional no puede permitir que una parte de su territorio entre en esta lógica de ingobernabilidad y de violencia, algo muy parecido a una guerra civil. Silvano Aureoles recalcó que ni la renuncia de Fausto Vallejo ni la desaparición de poderes solucionaría los problemas tan complicados que enfrenta el Estado. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.